Kaixo, gaur, otzaiak iruan, Bizkaiko Metaleko irugarren batzarra egin dugu. Patronalak, aurreko batzarrean sindikatuek proposatutako plataformak baloratu ditu. Beraren ustetan, onartezinak eta errealitatetik oso kanpo daude. Horrez gain, zazpi puntuko proposamen bat egin du, atzerapen askorekin. Adibidez, IPC-tik oso urrin dagoen 102-ko soldata igoera bat proposatzen du, baina bakarrik taulentzako. Gainera, flexibilitatea eta langileen estatutua berdintzen ditu, mai gainean 160 orduko flexibilitatea jarriz. Beste puntu bat, patronalak nahi duena da bajak gutxitzea. Hau da, lan arloko bajak, bajen prestazioa mugatu egin du. Gaur ikusi dugu, sindikatuok eta langile guztiok batera egondako mobilizazioak eta borroka beharrezkoa dela, etorkizun batean hitzarmen on bat lortzeko. Hoy, 3 de febrero, se ha realizado la tercera reunión para renovar el convenio del metal de Vizcaya. FEBEM ha valorado las plataformas del LAB y del resto de sindicatos y las ha tachado de inasumibles y de estar fuera de la realidad. Responde además con una propuesta que contempla varios retrocesos. Subidas salariales del 2%, solo a tablas, eliminando así el artículo 4 del convenio actual. No garantizan el IPC ni hacen ninguna referencia sobre él. Incrementa las horas de flexibilidad equiparándolas al Estatuto de Trabajadores. Y acotan al mínimo el complemento de las bajas por accidente o enfermedad profesional. Desde la entendemos que los trabajadores y las trabajadoras del sector del metal de Vizcaya no se merecen propuestas como las realizadas por FEBEM y nos reafirmamos en nuestra plataforma. Además, viendo la postura prepotente que ha mantenido FEBEM, está manteniendo FEBEM, creemos que va a ser necesario la activación y la lucha del sector desde la unidad sindical más amplia posible para conseguir un convenio justo, un convenio que se merecen los trabajadores y las trabajadoras del sector metal de Vizcaya. Seguiremos compartiendo con vosotras y con vosotros todos los pasos que se van dando en la negociación de este convenio. Garrantzitsua delako labentzako zuekin bide hau batera egitea.